El Estadio La Granja de Curicú es el escenario para este compromiso que ha de albergar el duelo en el marco de la semifinalidad zona centro-sur entre Club de Deportes Santa Cruz y Colo-Colo. Cuando quiera don José, le damos vida al fútbol, controla su cronómetro. Silbato que indica que el fútbol comienza, el fútbol adviene. Aquí en el Estadio La Granja ya juegan Santa Cruz y Colo-Colo. Quiere adelantarse José Navarrete, buena acción de Navarrete con Matías Pinto. Este es el otro Matías Santos, qué linda carga, puede estar el primero. ¡Oh! La sacó prácticamente de la línea Saldivia, era el primero para Deportes Santa Cruz, ya estuvo eminente. Alan Saldivia ahogando el grito de gol. Los brazos que comienzan a funcionar, los aplausos que llegan para esa carga santacruceña. El cierre es muy bueno de Saldivia porque no solamente corre contra su arco, sino que trata de sacar el balón hacia atrás, cosa que es muy difícil. Plantearse por fuera la marcación de José Navarrete, Cepeda y el centro. Muy bien Santelices. Balón a disposición de Iván el Titi Ledesma. Se equivoca rotundamente y eso permite la recuperación alta de Gil. Pavés buscando por el centro, intentando pasar y lo consigue Cepeda. Tiene una enorme facilidad de remate Lucas Cepeda, disparo ancho. Cuando la ve salir con algo de angustia el guardián Gonzalo Flores. Cargando a Alexander Oroz, dejando atrás a Diego González, sigue Oroz, pretende ganar línea de fondo, se adentra en el corazón del área. Se acomoda Gil, levanta el centro, solo Paiva, viene el primero, Paiva, el taco. Y la sacaron prácticamente del arco, la sacaron de la línea. Notable hace rato que Colo Colo no llegaba con esta profundidad, con esta peligrosidad. Se salvó nomás Santa Cruz. Y con facilidades, aquí está Oroz, se pase hacia atrás, Gutiérrez que mira, Gil que tiene la posibilidad de pensar, juega la pelota para un Paiva que tenía posibilidad de remate, pero juega el taco, sorprende de lo que es Oroz, que había cerrado justamente el primer palo, y Tapia que la saca de muy buena forma. A la carga otra vez Colo Colo, buena habilitación de Pavés con Lucas Cepeda, pasando a gran velocidad como una saeta Bimber. A ver si hace la pausa, Lucas Cepeda se abrió, probó, se le suelta el meta, manotazo de Flores, pudo haber sido el primero, pudo haber sido el primero. Se le soltó en primera instancia al guardián de Santa Cruz, pero luego estuvo vivísimo en el segundo manotazo para reaccionar. Al parecer serán los cambios en Santa Cruz. Y los vamos a marcar de inmediato porque hay dos futbolistas listos para ingresar. Uno es con la 8, Rodrigo Cisterna. Y el otro que va a ingresar es Cristian Duma, delantero argentino de 27 años. Se ejecutó el lateral Colo-Colo, Leonardo Gil. Trabando Cisterna. El envío de Gutiérrez. Navarrete. Y ese duelo particular con Cepeda. Vuelve a imponerse el puntero Gil. Habilitación otra vez para Lucas Cepeda, que envía el centro arriba Paiva, en la desviación Vidal, gol, gol, gol de Colo-Colo en 20 minutos de este segundo tiempo. El centro de Lucas Cepeda, la desviación justa de Paiva cuando parecía que nadie llegaba, cuando parecía que se imponían los centrales. No, señor, aparece el de siempre, aparece el eterno, aparece el rey Arturo. El frentazo demoledor nos llega Gonzalo Flores, se abre la cuenta. 1-0, 1-0, gana el cacique de la mano del eterno, de la mano del rey Arturo. Comenzando con Cepeda, que tiene el tiempo y el espacio suficiente como para mirar. Gil frente al balón. Cuatro hombres en la conformación de la barrera. La zurda de Gil. Arriba. El manotazo del meta y el balón al lanzamiento de esquina. Y son las últimas de Leonardo Gil porque después de esta va a salir. Son 7 compromisos. Y 312 minutos disputados por Daniel Gutiérrez con 3 partidos en la titularidad. Y ojo con esta carga. Matías Santos, puede estar el empate. Duma, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Santa Cruz! En 43 minutos de este segundo tiempo llega el empate, llega la paridad de la manera menos pensada. Colo Colo tenía todo, absolutamente todo controlado, menos este remate acruzado de Cristian Duma. Lo
imposible, lo posible se traduce en empate, lo imposible dice presente aquí en la cancha de la Granja, la habilitación perfecta del uruguayo de Matías Santo Duba, absolutamente habilitado, y un zapatazo cruzado para escribir, para reescribir la historia. Un meritorio empate, una meritoria igualdad 1-1 con Colo Colo en este partido semifinal ida de la fase regional a la zona centro-sur, que ahora comienza a conjugarse en pretérito. Los abrazos para Cristian Duma. 1-1. Ha terminado el compromiso con cerca de 5.000 espectadores y una bajísima temperatura. El ambiente estuvo en la cancha. Igualan Colo Colo y Santa Cruz. Abrió el marcador a los 20 del segundo tiempo. Arturo Vidal, llegó el empate en las postrimerías cuando ya parecía que Colo Colo sumaba las 3 unidades. Cristian Duma reescribe la historia. 1-1. Igualaron aquí en la Granja, en Curicó,